Bueno, aquí tenemos la prueba de el envío de una señal PWM por Bluetooth. Bueno, aquí tenemos la aplicación Android, la procedemos a abrir y vamos a realizar la conexión al módulo Bluetooth. Bueno, aquí le damos en la parte de conectar. Buscamos el Bluetooth HC06. Esperamos ahí que conecte. Bueno, ahí ya conectó. Y aquí tenemos las señales de PWM de 100 y 200 por default y la opción de apagar la señal. Bueno, aquí vamos a proceder a mandar una señal de PWM de 100 y ahí se enciende el LED. Ahora vamos a mandar una señal PWM de 200. Ahí como vemos el cambio del LED, o podemos apagar la señal y ahí apagar, ahí vemos la señal PWM. Bueno, vamos a proceder a ver el código y el puerto serial, como llegan los datos. Mire, por ejemplo, ahí cuando mandamos la señal PWM de 100 sería un dato A, o cuando vamos o presionamos el PWM de 200 enviaríamos un dato B, y en el caso de apagar sería el dato C, como vemos en el código. Ahí en el código, cuando llega la señal, cuando el dato es igual a A, pues nos imprimiría en el puerto serial y nos mandaría la señal PWM 100. En el caso de B sería 200, en el C sería 0. Podemos aquí hacer la repetición mandando la señal y ahí nos y observamos cómo nos llega en el puerto serial. Por ejemplo, en el PWM 100 sería A, o en el PWM de 200 sería B. Y como vemos, ahí se encendería el LED. Bueno, en el caso de el PW, esto, para apagar el PWM sería C. Ya llegaría C y se apagaría el LED. Para verlo el código de la aplicación Android, aquí lo hicimos por App Inventor. Ahí como vemos el primer screen, y acá vemos la parte del diseño de la página de inicio. Aquí tenemos el diagrama de bloques. Aquí tenemos el diagrama de bloques de la aplicación, donde damos en el caso de que si damos en el botón 1, bueno, primero si presionamos el botón inicio, pues nos daría esto. En el botón de conectar, pues conectaríamos el Bluetooth. En el caso ahí de donde presionamos el botón para las conexiones, ahí nos aparecería la lista de los dispositivos Bluetooth que encuentra el Bluetooth. Y aquí obtendríamos también ya listado esto una vez conectado. Aquí ya tenemos, por ejemplo, en la parte de los botones, que sería el botón 2, que sería el botón de PWM de 100. Ahí nos muestra un cambio de, por ejemplo, que si presionamos el botón se cambiará a color negro, como nos sale en la aplicación, nos mandaría un dato A. En el caso del botón 3 sería el PWM de 200, y ahí nos cambiaría el color a presionar el botón en negro y mandaría un dato en B. Y en el caso del botón apagar, pues nos pondría todos los botones, el de PWM de 100 y 200 en amarillo otra vez, y nos mandaría un dato C. Eso sería todo lo que es la parte de la aplicación Android.